Muy buenos días, niñas y niños de la escuela primaria Amado Nervo. Buenos días. Buenos días. ¡Listo! Cada semana, niños y jóvenes de centros educativos de Tuxtla Gutiérrez visitan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahí participan en diversas actividades organizadas por la Unidad de Tránsito, la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, así como la Unidad Canina y Policía Montada. Recientemente, 43 pequeños que cursan el primer grado en la Escuela Amado Nervo fueron los invitados de honor en esta actividad, junto a 10 padres de familia y maestros de la institución. De la mano con la Dirección de Tránsito, los niños aprenden jugando con triciclos en el circuito vial, donde se les habla sobre el respeto al reglamento de tránsito para evitar accidentes e infracciones. Ahí mismo, padres de familia y maestros reciben pláticas de concientización para evitar el uso del alcohol al volante con el uso de los gogles Fatal Vision. Como ven, no existe esa coordinación. La Dirección de Prevención del Delito y Política Criminal se encarga de actividades como obras de teatro guiñol, en las que se abordan temas como abuso escolar, prevención y denuncia de delitos, así como el autocuidado y derechos humanos de los menores. ¡Ah! ¡Me llamo Chico! ¡Chico Preventivo! O sea, que al decir las cosas y lo que siento, ¿eso es un gran poder? King, elemento de la Unidad Canina, también es parte de estas actividades. Ahí muestra su capacidad para detectar objetos ilegales. Por último, la Unidad de Policía Montada organiza recorridos para los niños en los caballos de la corporación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llavenabarca, promueve estas acciones con la convicción de que los temas de seguridad deben llegar a toda la ciudadanía y parte importante de ella son los niños y las niñas de Chiapas.